Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos. Agradecer la presencia del profesor Armando Preciado Ramírez, que como siempre nos acompaña en nuestras comisiones de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. El día de hoy vamos a dar continuidad a nuestra número de comisión número 17, siendo las 13 horas con 9 minutos del día 24 de marzo, con el siguiente orden del día. En primer punto, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, turno de la licenciada Berta Genoveva Venegas de la Torre, secretario particular, referente a la solicitud de apoyo a estudiantes para poder otorgar, cargar internet a sus chips. Turno número 4, turno de la licenciada Berta Genoveva Venegas de la Torre, secretario particular, respecto a la solicitud de la directora de la Escuela Telesecundaria Santos de Gollado para proporcionar el servicio educativo de ENSAR. Punto número 5, turno emitido por la licenciada Berta Genoveva Venegas de la Torre, secretario particular, referente a la petición de realizada por la directora de la Telesecundaria José Ángel Cochero Dávila para que se les apoye con la poda de pasto. Punto número 6, asunto relacionado con el preescolar José Joaquín Fernández de Lizardi, turno matutino, punto número 7, puntos varios y punto número 8, clausura. Para dar continuidad a nuestra comisión, voy a hacer el registro de asistencia. Blanca Estela de la Torre Carvajal presente, Luz del Carmen Martín Franco, Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Demetrio Tejeda Melano. Bueno, están todavía. Y María Concepción Franco Lucio. Presente. Les informo que nos encontramos 3 de los 5 integrantes, por cual existe quórum legal para dar continuidad a nuestra comisión. Para agotar el punto número 1, pasamos al punto número 2, que es la propuesta de la orden del día. Quien esté de acuerdo en aprobar la orden del día, que lo manifieste levantando su mano, por favor. ¿Aprobado? Nos pasamos al punto número 3, que es la solicitud referente a la solicitud de apoyo a estudiantes para poder cargar el internet a sus chips. Les quiero comentar en base a esta solicitud que nos turnaron a la Comisión de Educación, que una vez que recibimos la solicitud, les solicitamos pues que nos proporcionaran más datos y que lo completaran con el listado de alumnos que se iban a beneficiar. No recibimos la información completa y no nos completaron dicho trámite, por lo cual, pues no sé, nada más quería compartírselos y dárselos de su conocimiento. Y no sé si ustedes quieren aportar algo más, pero sí les quiero compartir que en base a esta solicitud tratamos de hablar con la rectora, le pedimos más información al respecto para poder revisar la solicitud y ver viable o ver si les podíamos dar apoyo a estos estudiantes, pero no recibimos la información. No sé si alguien guste comentar algo al respecto. Adelante, maestro Luis Arturo. Sí, gracias. Pues lo primero también, igual ya nos menciona que no hay información, pues sería conveniente, primero, pues no sé si haya presupuesto en educación. Segundo, pues no se enlista, respetando el aviso de privacidad. Sí se menciona que a los alumnos, pero pues no se dice en qué zonas y demás. Sabemos de la necesidad que existe para evitar que se entreguen de manera discrecional a ciertos grupos, pues yo sí, igual, a favor de que si no hay la información respectiva para fundamentar el trámite, además de que sé que es una necesidad, pero yo creo que en educación también tenemos otras necesidades que si las cubrimos pueden abarcar a más personas. Sí, tenemos por ahí sectores vulnerables de educación en ciertas escuelas que ocupan un apoyo de 5 o 6 mil pesos para algo y que nos hemos detenido porque no tenemos el presupuesto. Creo yo que también ahí la priorización pudiera ser un elemento en la decisión, aparte de que no tenemos la información completa. Adelante, maestra Conchita. Maestra, no le escucho su audífono. Ahora sí, perdón. Yo creo que lo principal para poder analizar cualquier punto es tenerlo bien. Así no podemos analizar nada. O sea, está muy ambiguo esto y yo creo que no podemos analizar nada.
Yo creo que este punto pues tendría que subirse en otra ocasión para ver qué, cómo, cuándo, si ellos no reciben otro apoyo, tantas cosas que se necesita analizar para poderlo votar. Entonces yo creo que este punto pues es por demás subirlo, ¿no? Sí, maestra, pero sí se los quería hacer de su conocimiento en la comisión, porque de repente se acercan con ustedes y les preguntan sobre las solicitudes que ellos realizan. Entonces, dadas las circunstancias de que no recibimos respuesta y que nosotros estuvimos, digo, de alguna manera a ellos les surgía también ver esta necesidad, pero pues a nosotros también debemos tener la información para poder analizarla y darle seguimiento. Entonces, sí se los quise compartir en la comisión para que ustedes estén enterados de la solicitud que recibimos, pero el por qué no se le está dando seguimiento. Entonces, era para que ustedes, para hacerles de su conocimiento, ¿sí? Entonces, nada más este punto era mero conocimiento. Si en algún momento nos hacen llegar la petición y la información y contamos con un recurso disponible, pues ya le daremos seguimiento. Nos pasamos al punto número 4, que es el turno de la licenciada Berta Genoveva, secretario particular, para la solicitud de la directora de la telesecundaria Santos de Gollado para proporcionar servicio de educativo de ENSAC. Aquí sí me gustaría, es una solicitud que recibimos, que el maestro Armando me gustaría que tomara el uso de la voz porque él tuvo el acercamiento con la directora y ver que ustedes conozcan qué trámite se le va a dar a esta solicitud. Adelante, sí. Maestro. Sí, claro, con mucho gusto comentarles, además de lo que les comparte la regidora Blanca, que en visita que la presidenta municipal, la licenciada Nena, y acompañándola nosotros, estuvimos en la escuela telesecundaria, nos comentaban de la intención de integrar en el mismo edificio de la telesecundaria, como ya es tradicional en la mayoría de las telesecundarias, integrar un telebachillerato. La solicitud entonces consiste en que como gobierno municipal apoyemos la solicitud esa para el servicio de bachillerato en esa población de Mezcala. Hacerlo de su conocimiento, seguramente vamos a apoyar. Se trata solamente de que a nombre de la Comisión de Educación y del Gobierno Municipal hagamos lo propio, solicitando el apoyo a la Secretaría de Educación de Jalisco. Gracias. Muy bien. Para que estén enterados también de esta petición que haría el Gobierno Municipal para la gestión ante el Gobierno del Estado. Pasando al punto número 5, que es el turno emitido por la licenciada Genoveva de la telesecundaria José Ángel con Chelo Dávila sobre el apoyo de la poda. Como es de su conocimiento y dando atención a esta petición, a esta solicitud, pues sería nada más turnarla a servicios generales para que ellos vean la posibilidad de apoyar, dado que algunas escuelas, algunos planteles educativos, pues no cuentan con las herramientas o con el personal habilitado o con la experiencia para hacer este tipo de trabajos, pero le daríamos el turno a servicios generales para si ellos están en condiciones de atender dicha solicitud, pues ellos la atiendan. No sé, maestro Armando, si gusta agregar algo al respecto. Bueno, me gustaría con el tema, pues seguramente nos vamos a preguntar de las 255 escuelas que tenemos en el municipio, en 187 edificios, pues así como esta, seguramente nos llegarán muchas otras. Y yo quiero aprovechar, compartir esta necesidad de servicio con ustedes, porque normalmente el personal adscrito al ayuntamiento para este tipo de trabajos del ayuntamiento, de las propiedades del ayuntamiento, pues es raquítico y no se dan abasto a atenderlos. Por lo mismo, entendemos que las escuelas, pues se complica también, pero en este tiempo en que han estado
prácticamente desoladas, desocupados los planteles educativos, nos van a llegar de aquí a agosto muchas solicitudes de apoyo. Yo creo que parecido a lo que comentaban ustedes, maestra Conchita y Luis Arturo, hace un rato con la otra solicitud. Yo creo que a lo mejor podríamos generar una solicitud en este caso para que el personal contratado de manera temporal por el gobierno del estado pudiera aprovecharse para que algunas escuelas que están en condiciones deplorables de maleza, sobre todo, pudieran apoyarnos a intervenirles. Muchas gracias. Adelante, maestro Luis Arturo. Sí, fíjese, la aportación que hace el maestro Armando a mí se me hace viable, prudente y adecuada, porque también este empleo temporal que se está en el otro programa, pues a estas personas se les puede favorecer un horario, ya que no estarían sujetas completamente a un horario de ingreso y de salida, sino pueden llegar a un acuerdo en donde quien esté en la escuela le diga, oye, a tales horas nos vemos, y cumplen con sus horarios. No sé cómo está la dinámica, ahí habla sobre ciertos meses, pero ellos a lo mejor pueden pactar la cantidad de horas que deben de trabajar para que quede, y efectivamente, yo creo que es una opción, desde mi punto de vista, como lo mencioné, viable y acertada para hacerla llegar y que se consideren estos espacios. Y recordemos que nuestras escuelas ciertamente van a llegar ahorita a un espacio donde no es que haya sido descuidado por la pandemia, pues nos ha tocado trabajar de esa manera y ellos pueden aportar esa mano de obra que se ocupa. Puede ser una muy buena opción. Muy bien, maestro, agradecerle a cada uno su participación. Entonces, si ustedes lo tienen a bien y están de acuerdo, sería importante solicitarlo a través de la Comisión de Educación, hacer esta petición y en lo posible ellos le puedan dar seguimiento. Entonces, si ustedes están de acuerdo, lo pongo como punto de acuerdo y hacemos la solicitud como comisión. ¿Qué les parece? Sí. Maestra Conchita, pedirle si está a favor de aprobar el acuerdo de la comisión para que las personas que van a trabajar en el empleo temporal... Maestro Luis Arturo, ¿quería comentar algo? Sí, yo estoy a favor, nada más que sí saliera ya como diciendo de las personas que se van a contratar para este empleo, necesitamos tantas personas para que se ubiquen. O sea, ya como diciendo... Va, o sea, no es de que se gestione. Ocupamos 5 personas que se dediquen a dar mantenimiento o este tipo de servicio a los planteles educativos. Creo que, o sea, si nosotros estamos autorizando como ayuntamiento que esas personas se integren, yo creo que sería, no estoy diciendo que, pero no, sí poner la palabra, que se dé la indicación que tantas personas, ya ustedes véanlo ahí en el punto de acuerdo, 3, 4, para que ya salgan. ¿Cuántos propone, maestro? ¿Cuántos proponen que podamos solicitar? Yo digo, ¿las 5? Como esta vez fueron menos, yo digo que entre 4 y 5, porque también van a dar menos. 4 o 5 personas y se pueden mover, no de una en una, porque también a veces es mejor, a ver, se vienen las 4 este plantel, las mueves a las 4 y se ayudan, una u otra se ayudan. Exactamente, yo creo que tiene que ser la cuadrilla. Sí, una cuadrilla. ¿Cuántos son? ¿4 o 5? Luego el otro. O sea, si decimos, si nos van a mandar 2 gentes, no alcanzan. Necesitamos la cuadrilla completa con herramienta para que se pueda aventajar. Entonces, ¿lo proponemos que sea una cuadrilla de 5 personas? No, las cuadrillas son de 4 siempre. Perdón. Cuadrilla, por eso se llama cuadrilla. Perdón, maestra, sí, pero la propuesta, perdón, que me había hecho el maestro, sí, perdón, una disculpa, el maestro Luis Arturo, que pudiéramos proponer 5, a lo mejor 5 personas, o nomás la cuadrilla. Yo creo que la cuadrilla, Luis Arturo, en esta ocasión no se autorizaron menos gente, y si pedimos muchos también nos van a decir, no, pues se llevan la mitad de la gente para esto. Yo creo que... Ok, entonces, la cuadrilla, nada más. Ok, así lo dejamos como punto de acuerdo. Perfecto. Perfecto, gracias. Bien. Entonces, quien esté de acuerdo en aprobar el punto expuesto, que levante su mano. Ok, esto es aprobado para la solicitud de la comisión. Blanquita, tienes apagado tu micrófono. Ah, perdón. Aprobado por el punto número, agotado el punto número 5, nos pasamos al punto número 6. Que es asunto relacionado al preescolar José Joaquín Fernández de Lizardi, turno matutino. En este asunto queríamos compartirles
Les mandé al grupo del WhatsApp de la Comisión de Educación que tenemos una solicitud que recibimos el día 19 de marzo referente a esta donación del terreno. Con anterioridad hay una donación en Puerta de Acahuales con una superficie de 1,998.74 metros, en lo que se está destinando para construcción de un preescolar. Ya existe la escritura a nombre del municipio. Para darle continuidad al trámite, la Secretaría de Educación, la DERCE Alto Sur, nos está solicitando pues darle seguimiento al trámite, pero debido al artículo que en este momento, que en base a los 6 meses que tenemos ya en puerta, nos limita a darle continuidad a este trámite o a este proceso, ya que en cumplimiento a la ley de gobierno de administración pública municipal del estado de Jalisco, pues no nos permite dar continuidad en este proceso porque nos limita durante estos 6 meses para estos trámites. Entonces queríamos hacerlo de su conocimiento y en su momento le den continuidad para que continúen dándole el proceso del trámite de donación a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, para que si en su momento es factible y procede la construcción de un preescolar, pues le den seguimiento y lo puedan donar el gobierno municipal al gobierno del Estado y ellos tomen sus elementos para autorizar la construcción de un preescolar en ese espacio. Maestro Armando, no sé si quiera aportar algo más sobre el tema. Sí, con mucho gusto. Agregarle a lo que comenta la regidora Blanca, este preescolar, seguramente la maestra Conchita lo ha de recordar y probablemente también el maestro Luis Arturo, ha estado funcionando ya desde hace tiempo en un espacio prestado en lo que es la iglesia ahí del crucero. Y bueno, este terreno tiene ya una fecha atrasada del trámite de la gestión de donación y que ya está la escritura para esta donación a nombre del gobierno municipal. Ya ven que lo que sigue sería trasladárselo, como decía Blanca, al gobierno del estado, a la Secretaría de Educación, para que ellos en su momento gestionen y presupuesten la construcción de tal edificio. Creo que por los tiempos, lo que también Blanca comentaba, dice que durante los últimos 6 meses, y los últimos 6 meses serían a partir del mes que sigue, si en esta reunión de comisión ustedes autorizan como comisión esta solicitud para que se le escriture a la Secretaría de Educación, pues yo creo que ya serían los abogados o la secretaria quienes determinen en qué fecha lo ingresan al pleno para la autorización. Muchas gracias. Maestro Luis Arturo, ¿quería comentar algo? Sí, lo que pasa es que las escuelas, me permiten tantito. Perdón, ¿ahí se escucha? Sí, maestro. Sí, de hecho, yo revisaba ese punto. Primero, como Comisión de Educación, no tenemos la facultad de dar la escrituración porque es la Comisión de Hacienda. Debiese ser una comisión colegiada el día de hoy. O sea, sí, en este tema. Yo lo que sugiero es lo siguiente. La ley es muy clara que cuando es un tema de inicio, no lo podemos hacer. Aquí marca 6 meses antes en relación a la sesión de ayuntamiento. Tendría que haber una sesión de ayuntamiento antes del 1 de abril, 31, para la cuestión de certificar. Pero como este es un trámite iniciado, lo que yo sugiero es turnarlo a la Comisión de Hacienda como trámite iniciado mostrando las evidencias respectivas. ¿Cuáles son? La escritura que ya existe del plantel, que ya tenemos la posesión como tal, los documentos que presentaron en su momento la supervisión o el sector o la dirección,
y turnarlo completo. O sea, yo estoy de acuerdo en que turnemos un punto de acuerdo, valga la redundancia, a Hacienda y le digamos, turnamos esto, nosotros como Comisión de Educación vemos viable que se vea la posibilidad de continuar, si es de acuerdo a los documentos, de continuar con el proceso de escrituración y donación del terreno. Repito, si esto ya es algo que se inició, si no es algo que se inició, no lo podemos llevar a cabo, salvo que exista una sesión de subir los dictámenes. Entonces, yo sugiero ahorita autorizar un punto de acuerdo que se vaya de inmediato a la Comisión de Hacienda. Yo creo que es muy probable que tengamos Comisión de Hacienda la próxima semana, creo yo, pero que se anexen los documentos para que lo que establece la ley de gobierno, ahí dice, en los casos de salud, educación, seguridad, si son trámites a los cuales se les da continuidad, las situaciones de permutas, enajenación de bienes y demás, pueden ser o pueden continuarse, ¿sí? Salvo que sean esos temas. Entonces, si ya hay una solicitud que viene de atrás, pues, y que se le va a dar seguimiento, pues sigue sus procesos ordinarios. Son únicamente, les doy un ejemplo. Estamos regularizando varias propiedades de iglesias en la ciudad. Ya se llevan, solo falta una, pero son trámites que iniciamos como 3 meses de cuando tomamos la administración, los empezamos a iniciar en enero. Está la regidora Conchita en Hacienda y la mayoría ha salido, solo uno, que es el Templo de los Sauces, que por cuestiones del perímetro, de una barda, de un parquecito, no se ha delimitado. Si eso se delimita y de alguna manera ya se resuelve, puede ser como caso, porque ahí estamos pidiendo que por seguridad quiten una barda para que quede incorporado un parquecito y demás, se puede continuar. ¿No? Y son procesos que deben de irse cerrando. Esa es mi propuesta, que como comisión lo turnemos a la Comisión de Hacienda, que es la facultada para autorizar las escrituraciones y demás, pero mencionando pues, que es un trámite que ya se tomó con las evidencias que se tenga. Y sí, o sea, yo creo que la posibilidad y el otorgar un espacio para que ellos puedan gestionar con Secretaría de Educación Jalisco, que se les construya su espacio, claro está, yo estoy a favor de ello, pero sí, para que no seamos observados, yo sugiero que se haga de esa manera, con la información que se tiene ahí, pues, tanto escrituras, las que se hicieron previamente. Muy bien, maestro, le agradezco. Entonces, si ustedes lo tienen a bien y están de acuerdo en que lo turnemos a la Comisión de Hacienda, favor de manifestarlo levantando su mano. Ok, entonces aprobado por los tres. ¿Sabes qué? El turnar el punto. Blanquita, pero sí, yo tendría miedo que fuéramos observados por la federación. Es mejor turnarlo a Hacienda y revisar bien los puntos legales, porque creo que no, aunque haya empezado la donación o todo esto, no es el momento ya de subirlo, pero vamos turnándolo a Hacienda, donde ahí nos pueden ayudar jurídicamente a revisar los temas. Muy bien, maestra, sí le agradezco, porque finalmente la intención es, como lo dice el maestro Luis Arturo y usted con su experiencia maestra también, finalmente no es perjudicar, es tratar de beneficiar y que se cumpla y obtengan un servicio educativo en ese espacio que, si bien ya estuvo la intención de una persona de hacer la donación y si en su caso no procede en este momento, pues quien llegue le dé seguimiento a este trámite, ¿sí? Pero así nosotros por el momento lo turnamos en Hacienda y ya lo puedan revisar jurídicamente y si no impide ante la ley, pues que le den seguimiento y así, si no, dejarlo como pendiente. Entonces, aprobado para que se turne la Comisión de Hacienda. El punto número 7, que se refiere a puntos varios, también tenemos otro punto vario, que es nada más también informativo. Tenemos una petición de nuestra presidenta también de otro terreno de un
acuerdo de donación, que se va a hacer la revisión en la delegación de San José de Gracia, en específico en la comunidad de Potrerillos. Nada más informarles que se le va a dar seguimiento a esta solicitud y se va a ir a hacer la visita porque están solicitando también una primaria en ese espacio. Entonces, nada más es informativo también. Y bueno, no sé si tengan alguna duda, algún punto varios ustedes, alguna consulta. Otro punto informativo que les queremos compartir es referente a las escrituras que están en trámite de la localidad de la colonia Los Sauces. Está el preescolar y la primaria. En el caso de la primaria, solamente tenían una superficie que no cumplía con la superficie que les pide la secretaría para poderle dar continuidad y que pudiera crecer la escuela y pudieran proponer o autorizar más espacios para aceptar a más niños. Entonces, ya tienen una superficie que les van a unificar en una sola escritura y ya está en trámite, ya está casi por salir, está en el gobierno del estado para firma solamente. Y en el caso del preescolar está en las mismas circunstancias, tenían una superficie más pequeña, pero se consiguió otra superficie que se les agrega a la superficie que anteriormente tenían. Entonces ya están en proceso esas dos escrituraciones, tanto el preescolar como la primaria de la localidad, de la colonia Los Sauces. Pues qué bueno, porque así ya va a cumplir con los metros que se necesita, ¿no? Sí, maestra, como usted se acuerda, en esa comunidad el problema era la cantidad de metros y que no tenían dónde construirles. Perfecto, pues ojalá y pronto se logre. Así es. Les agradezco entonces en referente a este punto. Y el otro punto, sí que sí me gustaría que también interviniera el maestro Armando. Hicimos un análisis de las autorizaciones, de las solicitudes que se recibieron en Copla de Mun. Tenemos 128 peticiones en lo que se refiere al sector educativo. De estas, de cada una de las peticiones o solicitudes que se recibieron, priorizamos en lo que se refería a algunas que se... Tiene solecito, se me hace que el amarillo es el... No, tenían más al solecito. Ahorita voy a hacer uno de fiesta, ¿no? Perdón. Maestra Conchita, no se preocupe. Y teníamos peticiones de construcción y rehabilitación de sanitarios, bardas perimetrales, techados, reparación de aulas, de techos y por filtración de... recuérdeme algún otro solicitud que... Techados, sombras, reparación de patios cívicos y bueno, son infinidad de solicitudes, pero sí queremos darle prioridad. Y en su momento, si hay algún recurso que nos pueden otorgar educación, pues darle prioridad a los sanitarios que debido a la situación de la pandemia, pues requerimos que los centros educativos pues que tengan un espacio para que puedan tener esa, cubrir esa necesidad y esa parte que nos pide ahorita la Secretaría de Salud de que se mantengan los niños constantemente lavando sus manos porque si se está pensando en el regreso a clase y con esta situación de que no tienen unos baños y un espacio digno los niños, pues más problemas tenemos. Entonces, por ahí se lo dejamos, maestro Luis Arturo, para cuando tienen el presupuesto para ramo 2033, poder atender alguna de estas necesidades que ya se lo hicimos llegar en cuestión de prioridad para que pudieran ser atendidas. Maestro Armando, ¿si gusta agregar algo más? No sé si alguien quiera comentar algo al respecto. Sí, comentar. Creo que la vez pasada, en relación a este tema, fue
fue un acierto cuando ustedes hacen la petición, que desde la comisión se autoriza un monto, ¿se acuerdan? Platicando con la presidente, se autoriza un monto para llevar a cabo reparaciones, porque muchas son reparaciones y cambios de ciertas donde el recurso puede ser utilizado de mejor manera. Y pues sí, ojalá que en cuanto se empiece a dispersar el recurso del ramo, empezar a ver cuáles son los montos para que a través de ustedes la priorización salga desde educación, porque de repente se prioriza desde otros aspectos y pues ahí es donde empezamos con dificultades, que de repente se hace una obra que no era la obra pedida directamente por la parte de educación. Entonces, sí, con eso pues nos estamos al pendiente para hacerlo de esa manera. Sí, maestro. Y comentar que nos dimos a la tarea de ir a visitar las escuelas que hicieron la petición. Ya levantamos la información al respecto y en el oficio que dirigimos por parte de educación va la propuesta de la necesidad que se debe cubrir para que si en su momento podamos atender la mayor Sí, aquí creo que es el lugar apropiado en la Comisión de Educación, en donde, redundando a lo que el maestro Luis Arturo nos comenta, que hemos estado pues al pendiente, incluso por conducto de usted, maestro, en donde creo que se han hecho obras más sentidas que si lo dejáramos solamente a las solicitudes que se hacen llegar, y que a veces se habla de reconstruir algunos baños cuando lo que hay que hacer es una reparación leve y por lo tanto no tan onerosa, y bueno, creo que cada día las cosas se hacen mejor, tomando en cuenta esa propuesta que ustedes tienen en obras con el maestro Luis Arturo. Ojalá y contemos pronto con la información de cuánto se pueda disponer para poder sugerir en base a las necesidades y a lo que los padres de familia y los maestros y los alumnos necesitan. Muchas gracias. Y ahí entra un poquito la otra petición que nos hacen. Creo que tenemos una meta, o teníamos al principio de la comisión, al principio de la administración, que dijimos, vamos viendo si podemos dejar en función sana y viable todos los baños de todas las escuelas lejanas, cercanas, con pocos o con muchos niños. Y entonces, bueno, pues nos hacen otras peticiones de salud, pero creo que sí tenemos una meta que sería muy padre, Blanquita, que dijéramos, esta meta se cumplió porque realmente nos enfocamos en eso y no dejamos a ninguna sin rehabilitarle bien sus baños. Y sobre todo si queremos regresar a aulas pronto, tenemos que enfocarnos mucho en el área de salud hacia esos baños. Yo creo que sí, tanto como el profe Armando, como toda la comisión y como tú, presidenta de la comisión, si decimos, pues no hicimos otras cosas, pero sí estamos seguros que todos los baños de todo nuestro municipio quedaron dignos. Entonces, yo creo que ahí sí podríamos apostarle y que no haya más fugas de dinero y tengamos más en qué poder invertir. Sí, maestra, comentarle que sí nos dimos en la tarea el maestro Armando y yo de ir a revisar cada una de las escuelas que hicieron la petición de rehabilitación de sanitarios para ver cuáles podemos atender, porque a veces también el director o los padres de familia tienen una visión, pero a veces no es ni lo que ellos están solicitando. Ya cuando vas y haces el estudio y el análisis de las condiciones en cómo se encuentran, pues hay algunos que piden rehabilitación, pero en realidad se ocupa construcción, o hay algunos que ocupan construcción y en realidad nada más se ocupa reparación. Entonces, sí nos dimos a la tarea de ir a revisarlas para si en su momento, como usted bien lo dice, maestra, que es muy importante, y sí ponernos esta meta de que si la vez pasada atendimos una gran cantidad de escuelas, pues hoy puedan ser atendidas la otra gran parte, para que puedan estar las escuelas al 100% en lo que corresponde a las peticiones de sanitarios, que para nosotros fue nuestra prioridad, maestra. Muy bien, ¿tiene su audio? Pues era todo. Muy bien, y entonces ya agotado el punto número 7, que se refiere a puntos varios, nos pasamos al punto número 8, que se refiere a la clausura. Agradecerles su asistencia y informarles que siendo las 13 horas con 43 minutos se da por concluida la comisión número 17 de la Comisión de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología.
Muchas gracias y que tengan bonita tarde. Gracias y felicidades. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Cada día de la vida. Gracias. Maestro Armando, gracias por el mensaje también.